¿Qué tal, mi querido poder latino? ¿Cómo estamos? Buenos días a todos. Buenas madrugadas para ti, cabrón. ¿Cómo se te ocurre grabar estas horas? Es de momento el único horario disponible. Pero bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Son ahorita las 5:42 de la mañana. Pues nada, ¿Tienes? estamos aquí en un nuevo episodio del podcast, su podcast favorito, Toma Libre. Yo soy Poder Latino y pues bueno, vamos a darle, ¿no? Tú dices que son las 5:42, para mí son como las 3, casi casi las 4. De la tarde. De la mañana, güey, no chingues. Está Ah, cabrón ok. esto, pero bueno. ¿Cómo te lo has pasado en estos días que están medio raros? Fíjate que mucha gente se estaba quejando sobre lo de las lluvias. Y resulta que creo que nos hemos visto tanto afectados como beneficiados, ¿no? Afectados por las inundaciones en lugares en las que, pues ya sabemos que se inunda, ¿no? Hay gente estúpida que culpa al gobierno actual. Digo, yo no soy partidario del gobierno, pero al final de cuentas, las fallas de ahorita no son de ahorita, las fallas de ahorita son errores del pasado, ¿no? Entonces, que no me vengan con jaladas. Y bueno, pues una noticia que por ahí, pues que dicen que el Cutzamala, que yo ya lo investigué en Google Maps, y el Cutzamala, mucha gente piensa que es una presa, y yo lo busqué y no es una presa, ¿cómo se llama? Tampoco. Es una Es qué entonces, chingado. purificadora, tratadora de agua. Purificadora, o sea, así como lo que tiene ensalado. Pero de tamaño inmensamente proporcional. Sí, está muy El grande. agua pipí. Ok. Agua pipín. Ok. Sí. De hecho, lo estuve investigando ayer. Ajá. Y es que un tratamiento de agua o algo así se llama. Bueno, es un lugar donde tratan las aguas, ¿no? Ajá. Pero yo que sepa, esa madre sí es tan alto, ¿no? Está por Valle de Bravo. Sí, recuerdo que está de hecho creo que está en el Estado de México, ni siquiera está obviamente en la CDMX. Así es. Digo, creo, no recuerdo bien, también yo ahí me puse a indagar y como bien dice, es una... Es que como Sistema de agua. purificadora o como esta madre para tratar las aguas negras, Ándale. porque al final del día es lo que está haciendo, no usan como una presa, usan como alberquitas, por así nombrarlo, ¿no? Usan albercas de ciertas dimensiones para empezar a filtrar, a tratar y todo eso. Entonces, del punto A lo pasan al B, al C, al D y así sucesivamente. Así es. Y bueno, yo también pensaba que era como una especie de bueno, no, yo cuando me puse a investigar, creo que sí, es como un río o Es un río. un... Ajá, sí, o sea, no es, yo también esperaba que fuera como una especie de laguna o algo así. Presa, ¿no? Ajá, una presa tal cual. Pero pues no, o sea, sí es un río donde ahí precisamente se entuba el agua. O sea, bueno, primero se trata y ya la entuben a chingar a su madre, ¿no? Empiezan a distribuir en este caso, pues, a un punto que no recuerdo cuál es, pero bueno, obviamente pues termina en la capital Así es. del país. De hecho, no sé si, no, a lo mejor mis datos están erróneos, pero está el río Cutzamala que empieza por el estado más o menos de Oaxaca, por ahí así. Déjame ponerlo en esa manera. En Guerrero, perdón, en Guerrero. Sí, es Guerrero para. Es que acá, rumbo a Acapulco, en Guerrero, por ahí cruza el río. Por Ciudad Altamirano, para los que más o menos ubican. Y de ahí el río va hacia el centro y va a pegar por allá por el entre Valle de Bravo y pues sí, por Valle de Bravo, para los que ya saben más o menos dónde está Valle de Bravo. De Valle de Bravo se va asentando otra vez más hacia la Ciudad de México, por donde está el Aeropuerto Internacional de Toluca.
Okay. Del aeropuerto, que tengo mi duda porque no creo, o podría ser que según yo, a solo que se norteado. No, pues sí. El logo de ahí del Aeropuerto Internacional de Toluca se va más para acá, hacia la Ciudad de México, ya entrando a la, casi casi a la Ciudad de México, por donde está Parque La Mexicana, por Coajimalpa. Coajimalpa, pues sí, ya en la capital. Ajá. Pero aquí lo raro, que me hace ruido, es de que dices que es un río que viene desde Oaxaca, ¿no? Guerrero, perdón, Guerrero. Guerrero, ok. Bueno, geográficamente, si nos ponemos a pensar, por la, ¿cómo se llama? ¿Se llama? ¿Altitud? ¿Latitud? La altura, para acabar pronto. Pues el raciocinio nos marca que el agua no viene de Guerrero hacia el Estado de México, sino todo lo contrario. Va de aquí para allá, va hacia el mar. Exactamente. O sea, va de lo que es en este caso ahí Valle de Bravo, ¿cómo se llama? Bueno, de Cutzamala hacia Guerrero. Sí. Hacia ahí es donde va. Obviamente por temas geográficos, el tema de la altura, la lógica nos marca que pues de que la parte más alta pues va a bajar el agua, ¿no? Así Hacia es. Guerrero. Sí, también diles que no mames, ¿no? Eso, chino. Oye, sí sabe lo que dice. Sí. Pero bueno, o sea, eso es a lo que bueno, que está medio raro, No seas pero cabrón. Ve la hora ¿qué? que es y la despertaste, man. No, Déjala. yo no la. De hecho, yo no tengo necesidad de poner despertador porque ya es el despertador. Y ahorita que estoy viendo el río que Cutzamala, que está en Guerrero, por ciudad también, ¿no? El agua está toda café, güey. Café, el agua es café. Llena Es de que también lo que tierra. te voy a preguntar, se supone que si es aguas tratadas ahí ya estando aquí en el Estado de México, ¿cómo terminará ya, Guerrero? Y obviamente, muy seguramente va a desembocar al mar. Pues sí, está muy pinche raro eso. O sea, ¿por cuántos lugares pasa donde pues desembocan todo el drenaje, ¿no? Es correcto. Y no falta ahí el se mete a echar una nadadita porque hace mucho sol, ¿no? De ese tono de color del agua yo no me metería, güey. O sea, yo me la imaginaba clara, pura. Pero así, color café, sí está cabrón, güey. No, 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 no. No, yo paso, ¿no? Así no me baño, al chile. No, pues quién sabe, ¿eh? Ahí sin. Es que bueno, depende, ¿no? Porque por ejemplo, aquí hay ¿cómo se llama esta madre? El Golfo. En el Golfo tenemos lo que es pues, prácticamente toda la costa de Veracruz. De Lale no vas a estar hablando, ¿eh? ¿De quién? De Lale. Ah, ok. Bueno, pues resulta que pero espérame, a ver, espérame, porque luego se nos olvida. Estoy Ah, grabando. aquí está. Ah, bueno, no, sí. No, sí estoy grabando. Ahí está. Ah, el otro, el otro. Ay, bueno, ya lo sé, ya. Ya cumplí con mi misión el día de aquí. Okay. Okay. Nomás te conectaste para eso. Sí, güey. Ah. ¿Qué chingos iba yo a decir, güey? Se me olvidó. Lo del río, que si estaba así, así. Ok. Que en la parte del Golfo de México, pues está el puerto de Veracruz, ¿no? Ajá. En el puerto de Veracruz sabemos que es un puerto, ¿cómo se llama? Carguero, ¿no? Donde están los pinches barcotes, embarcan un chingo de mamadas, bueno, tanto llega como sale. Y al menos en esta zona, no sé, desconozco si en todo el Golfo, pero creo que sí. En todo el Golfo, o la mayor parte del Golfo, es decir, del estado de Veracruz, el agua es como que azul marino, o sea, es muy oscura. De hecho, hasta estaba ligeramente más limpia o más clara la de Guerrero, ¿cómo se llama? Acapulco. Es una tonalidad, también Acapulco se ve ligeramente más limpia. Pero todo lo que es el Golfo se ve más oscura. Obviamente, si nos vamos a la península, que es
Yo he visto, hablando de esas Uy, la ondas, madre mía, sí se veía más. Bueno, por otras ondas donde se ve verde la chingada y pero si más, te pero pasas bueno. hacia el norte, ahí de Acapulco, digamos, Zihuatanejo para allá, sí se ve más clarita También se el agua. aclara, sí, también se aclara. Se aclara así, hacia el norte se aclara porque me enseñó de un viaje que fue el Pokémon. Y me gustó mucho Saludos, esa. Pokémon. Me enseñó una playa muy chingona. No sé si sea en Iztapa. Creo que sí es en Iztapa, Zihuatanejo. Y el agua sí se ve muy, pero muy clarita, muy azul. Ahí sí me gustó. Déjame confirmar. Iztapa creo que también sigue. ¿Es Guerrero o es Oaxaca? Iztapa. Ah, es que está Zihuatanejo y está el otro que es Iztapan de la Sal, ¿no? Ajá. Que Iztapan de la Sal, no sé si sea mar. Eso creo que sí también es mar. Creo que es Guerrero todavía. Pero no, es Colima, es que es en Colima, porque es Ah, el al pequeño norte, ok. estadito. Ajá, pues digo que es para el norte. Entonces todavía es más arriba. Manzanillo, Manzanillo. Manzanillo. Sí. ¿Dónde queda Manzanillo? En Colima. Ah, ahí está, a huevo. Sí, ya lo encontré. A ver, vamos a meternos. Sí, pero es que si sigues todavía más hacia el norte, llegas a Los Cabos, ¿no? Que es Baja California, y nuevamente encuentras el agua clarita. Sí. Creo que ahí no recuerdo si es azul o es verde, pero tiene prácticamente la misma tonalidad que acá en la península de, ¿cómo se llama? Cancún. Cancún, De hecho, sí. me atrevo a decir que está más bonita acá en Los Cabos, ¿eh? Ahí Pinche pin, a en ver. Baja California. ¿Será? ¿Y en Puerto Vallarta? Puerto Vallarta sigue estando en el lado, en la parte sur. Puerto Norte. Vallarta, ¿qué es? Norte. ¿Dónde está Puerto Vallarta? ¿Igual Colima? Más para arriba de Colima. Más para arriba de Colima, entonces es Los Ángeles, uy, huevo. Canadá, cabrón. Pero ¿qué? Toronto, Pero dije que. Alaska. Déjate, digo. Espérate, pinche desesperado. Es en Jalisco. Jalisco, Está en la okay. mera frontera entre Jalisco y Nayarit. Ajá. Pues sí, ya pegan Pues dije que a no. Los Cabos, ¿no? Y ni siquiera están al norte, güey. O sea, tú ya dijeras, uy, está muy al norte. Pues no. Estamos hablando todavía del Bajío, del centro. Aunque Ajá. diga Nayarit, pues no, güey. Está casi, pues digo, de la Ciudad de México a Guadalajara, pues está lejitos, pero ahí tienes pegado Nayarit. Y luego de Nayarit ya está Mazatlán, que ya es Sinaloa. Que acuérdate que ese estado está muy largo porque es toda la playa. Recorre casi toda la playa desde el norte. Nada más nos separa Sonora y Hermosillo, pero sí es un estado medio larguito. No está ancho, está larguito. Y de ahí para arriba. Ajá. De ahí para arriba, Hermosillo y Sonora. Pero no nos vamos hasta arriba, nada más ahí donde te dije. Yo creo que en esa parte de Puerto Vallarta, Mazatlán, está chido el agua, ¿no? No sé por qué aquí en medio, como dices tú, en todo lo que es Guerrero, Oaxaca, el agua está medio sucia, ¿no? Del mar, hablando del agua del mar. Ajá, yo siento que es porque ahí están cayendo todas las descargas, ¿no? Por ejemplo, acá en el tema del Golfo, pues es obviamente el tema del Golfo. También hay ríos que desembocan y pues obviamente es con suciedad. Yo siento que del Golfo es más por los barcos. Exactamente, por el tema de puertos. Del puerto, así es. Porque yo fui a Citas, se llama la playa. Parte norte, ligeramente norte, cargado al norte del Golfo de ¿Es Poza Veracruz. Rica? No. No, no, ya estás muy arriba. Ya me pasé del Regata. Sí. De hecho, Me para que cuesta. tengan una idea, la gente está del puerto de Veracruz hacia el norte. Uy, bueno, si lo tomamos por tiempo en conducción, yo creo que si te avientas unas 4 horas, 3 horas fácil, porque sí está lejitos. Pues cabe mencionar No, sí está que lo pegado de a Poza Rica, Veracruz. güey. Sí, está pegado a Poza Rica, ok. Sí, está más cerca a Poza Rica que al puerto. De hecho, está por ahí también Nautla, ¿no? Creo. ¿Cómo se llama? No, creo que sí es Nautla. Está por ahí Tecolutla. también. Tecolutla, exactamente. Es que Veracruz es un estado delgado.
pero muy largo, o sea, pues abarca prácticamente todo el Golfo, ¿no? Ajá, es igual que, que Sinaloa. Ajá. Pero del otro lado, ajá. Entonces, pues también rosa por ahí por varios estados, ¿no? Rosa por, ¿cómo se llama? Por Puebla, rosa por Tlaxcala, Oaxaca. Rosa la abajo de, ajá, esa es la parte baja de ahí de Oaxaca. Chiapas. En la parte norte, Tamaulipas. Matamoros, ¿no? Tamaulipas. Tamaulipas y San Luis Potosí. Exactamente. Y prácticamente, pues, es todo el Golfo, ¿no? Así tal cual. Técnicamente, prácticamente. Sí. Sí, sí, o sea, sí. Creo que el territorio es el estado que tiene más Golfo, por así decirlo. Más huevones al chile. Ahí en Casitas el agua es... Pues igual es azul marino, pero está más limpia que en Veracruz, eso sí. Que ahorita que acabas de mencionar, bueno, que hablamos de los estados... ¿A Veracruz no? A Veracruz no. Ah, ok. Entonces, ya recuerdas el agua de Casitas, ¿no? Que ajá. Es como azul marino. No, yo bueno. La vi negra, café. Ah, bueno. Pues en el puerto está más oscura. Verga. Nada más porque tenga azul. Imagínate, o sea, no es que sea mamón, pero imagínate, así como vi el agua, no me dieron ganas de meterme al mar, güey. Ajá. Imagínate. No, yo sí, agárrame, chingues. No, yo sí la vi y dije, no, guacala, qué asco. Vamos a agarrar defensas a la vez, por... Las bacterias, ¿no? Sí, para todo, cabrón, chingues. Aunque ahorita, pues, como que... Bueno, es que vamos a ponerlos en contexto. En este momento que estamos grabando esta madre, aparentemente, no es seguro, pero aparentemente tengo COVID. Porque sí me siento cansadón, me siento de la chingada. Todavía. Eso bueno, se lo compartí a Dracon el día de ayer por la noche. Antes de antes de hacer la misión. Y bueno, sigo con esos malestares. Aparentemente creo que sigo sin tener olfato ni sabor. Eso ya es mal augurio. Nada más con eso ya sabemos que ya valió cheto. Exactamente, ¿no? Ya lo demás pues está de sobra. Pero bueno. Entonces imagínate, cabrón, si no me hubiera metido ahí al mar de cacas, ¿no? Con los cacadrilos y los popótamos. Ajá. Y vete a saber con qué más hay ahí. No tuviera las defensas suficientes, ahorita ya estuviera ya entubado, ¿no? Chingue su madre. Ya sabe, no creo que tenga nada que ver, pero bueno. No, pues yo tampoco, ¿no? Pero pues. Pues por lo menos ya. Algo de servir. Para algo de servir. Pero lo que sí es de que te vuelves también con un estómago como que de acero. Porque ya. Y eso es periódico. Lo puedo constatar. He comido. Comida, valga la redundancia. Menos mal que me había preocupado. Mal estado. echada a perder. Casi echada a perder. O ya en sus límites. Así de que ya está. Echado a perder, tiene un olor característico, me la he comido así valiendo riata, y no me ha pasado nada, o sea, como que sí ayuda de una u otra manera, pero bueno, esa ya es otra historia, en fin, y pues nada, ¿no? Bien por ahí. Así el tema de los marecitos, sí deberías de darte ahí una vueltecita, fíjate que mi objetivo es, que ya lo había compartido aquí en el podcast, darme un viajezote por el Chepe, ¿no? Ese es un objetivo de vida, ¿no? Treparme al pinche tren, pasear un ratito por ahí por el Chepe, pero terminar el viaje, no solamente con eso, ¿no? De que pues nada más me subo al tren a la verga y ya, ¿no? Sino ya que estoy en el Chepe, pues terminar precisamente ahí en la parte de Baja California. ¿Qué es esa madre? ¿Cómo se llama? Es igual que mi jefe. ¿No es Golfo? El Golfo de California, ¿cómo no? No es Golfo, es... Tampoco es Península, El Golfo de California. ¿Sí es Golfo, neta? Sí. Ok, bueno. En el que está entre las Baja Californias y Sonora. Ajá, ese Golfo ese, bueno. De California. Quiero... llegar también hasta allá,
para conocer esos lares, ¿no? Porque las playas por ahí también son muy bonitas. Y pues nada. Ahora sí que ese es uno de mis objetivos, llegar hasta allá. Y esas playas muy, muy, muy chingonas, ¿eh? Muy, 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 se ven muy bonitas, quién sabe, ¿no? Esperemos que si llegamos ahí, sigan igual de bonitas o mejores. Pero el tren, el tren cruza, ¿no? Va desde Chihuahua hacia Topolobampo, que ¿eh? Es en Sinaloa, ¿no? Totohuaco. O sea, así se llama. Aquí sí dice Topolobampo. Topolobampo, ok. Express Estación Los Mochis. O sea, es donde está y ligeramente pegado a la playa. O sea, no está pegadito a la playa, ¿eh? No, yo lo sé, pero pues por lo menos pasar ahí, por ejemplo, un día de viaje en el tren, creo, o mediodía, porque tampoco me voy a pasar de sur a norte, ¿no? Viajando todo el puto Chepe, nada más un ratito. De hecho, no es de sur a norte. Es de oeste a oeste. Ajá, sí. Y de ahí, pues ya. Pues yo el otro día estoy viendo las tarifas, no están nada baratas, güey. Pues ya es un tren turístico, ¿no? Yo tampoco esperaba menos que estuviera barato, francamente. Redondo, a ver, te voy a decir los precios así nomás. Y además tiene que ser con con fechas, De primera está de ida y vuelta. Está en 6,415 de ida y vuelta, redondo, sencillo, 4,000 varos. O sea que te conviene ir y regresar, si no ya valió verga. Madre, no, pues vas a tener que hacer nada más ida. Hasta el. Bueno, quién sabe. Ah, no, perdón, son 7,000 varos de ida y vuelta, 7,383. Y nada más de ida son 4,820. O sea, si te avientas toda la ruta, ¿no? Todas las estaciones, que nada más son 1, 2, 3, 4 estaciones. Ajá. Es el tren más caro que he conocido aquí en México. Estamos hablando de primera. Si te vamos en la clase ejecutiva, es más barato. Jaja. En la clase ejecutiva de ida y vuelta son 5,134 ida y vuelta y 3,000 de ida. Pasando, repito, por todas las estaciones. Ya, obviamente, si vas disminuyendo de estaciones, es más barato. La más económica son como 1,300. Aún así, se me hace carísimo. Y la clase turista, si te vas a todas las estaciones de ida y vuelta, son 4,151 y 2,598 la ida por todas las estaciones. Ok. Así que el boleto más barato del Chepe, solamente una estación, es de 1,063 pesos de ida. La madre. Imagínate, voy a chambear, me voy en el Chepe. Espérate. En un solo viaje fue la quincena, cabrón. Y eso en temporada baja, güey. En temporada alta, suben los precios. Un 30%. Sí, no mames. Y en temporada de verano, o sea, pinches mamadas, güey. Temporada baja, del 8 de agosto al 30 de septiembre. También tiene su precio de 6,200 pesos. Bueno, no está tan caro. Es que también es otra recomendación que quiero hacerles a todos, a todes. Soy una larga. Sí, también. si piensan salir de vacaciones, piensan, no sé, pasear por aquí, por allá, a lugares que ustedes quieran, ¿no? Desde un balneario, una playita, no sé. Lo que ustedes quieran, parque de diversiones, etcétera, vayan en días no comunes. ¿A qué me refiero con días no comunes? Vayan, obviamente, pues todo el mundo va en fin de semana, ¿no? Todos, o la mayoría más. Sí. Pues vete en fin de semana. Ahorita que son vacaciones, pues, no mames, todos a estar, sí, obviamente, todos a estar culo. Pues no vayas ahorita que son vacaciones, que vete después de ahorita de verano. ¿Qué te gusta? La segunda, tercera semana de agosto, vete a donde tú quieras, va a estar más tranquilo, más relax, disfrutas mejor, porque cuando hay un putazo de gente, ni disfrutas, te engentas, te estresas,
el tráfico y bueno, en lugar de descansar o descansar el chingón, pues es todo lo contrario, ¿no? Y eso es el como que el pecado que tenemos todos, ¿no? De que son vacaciones, vámonos, y aunque haya un chingo de tráfico, haya un chingo de tráfico, ahí van todos, ¿no? Está al lugar donde quieras, ¿no? Pero ahí te va. Y ya para concluir este, dice tu consejo, ¿no? Para concluir este, sí, este podcast. Van a ser cortitos estos, esas tres emisiones, chavos. Pero ahí te van. Yo no sé qué tiene la gente en la cabeza. Pendejes. Seguramente más que eso. Pero no sé por qué putos diablos, güey, les gusta, les encanta, les fascina ir siempre en temporada alta, güey. Y saben que está hasta la madre y les vale verga. Dicen, aquí voy y aquí voy. Y se meten y atascan el lugar a sabiendas de que está hasta la madre. Prefieren estar esperando, prefieren estar empujándose, prefieren estar este, lo que tú quieras, hasta la madre de gente ahí pegadísimos, como en el metro, para por el simple hecho de estar en ese lugar, güey. O sea, no son capaces de ir a buscar otro lugar parecido. Me refiero, por ejemplo, pues si vas a un balneario, porque pues creo que es bien conocido aquí en México y más en el estado de Hidalgo, que hay un, se le llama corredor, porque es una carretera federal, donde hay varios balnearios pues, pegados, ¿no? Como si fuera un, no sé cómo decirles, como si fuera un centro comercial, por decirles así, de a la izquierda. En Hidalgo, ¿no? En Hidalgo, ajá. En Ixmiquilpan, okay, se llama el lugar. Sí. Y hay un chingo de balnearios pegados. Es el corredor de balnearios, ¿no? Exactamente. Pues mucha gente se atasca a los balnearios más populares, saben desde que inclusive hay nuevos. Y si dices, pues es nuevo, pues tiene mejor instalaciones, agua limpia. Pero no, donde va toda la perrada, ahí se pegan todos. ¿Te acuerdas que hace muchos, muchos, muchos años fuimos nosotros a un parque que se acababa de estrenar? Tenía un poquito que se acababa de estrenar. Y eso, este, nos metimos ahí porque vimos que los demás estaban hasta la madre. De hecho, nos llevaba nuestro tío, que fue al parque, se llamaba Dios Padre. Ahí yo los llevé, pues. ¿Tú nos llevaste? Íbamos con Arturo, sí, yo les dije, ¿no? Yo les dije, vamos al Dios Padre. Y dije, no, que la chingada, que de hecho el hermano mayor andaba de aferrado que quería ir al Tepatié o el tepe, algo así. Son dos, el Tepatié y el Tepe, sí, pero esos siempre están hasta la madre. Exactamente, que a huevo quería ir para allá. Y yo así, no, güey, el Dios Padre está chido. No esperen la gran cosa, pero está chingón porque hay aguas termales, esto. Yo ya había ido previamente con unos amigos. Por eso lo conocía, dije, vamos. Y a este terminamos yendo ahí. Este. Y pues yo creo que estuvo chingón. Sí, no sé si fueron meses o años después. Fui nuevamente, no al Dios Padre, sino en esa zona. No sé si fue al Tepe o al Tepatié. Pero obviamente con el hermano mayor. Y se dijo, vamos, no sé qué, pues vamos, órale. Y sí, efectivamente, hasta el culo, ¿no? Para variar. O sea, hasta el culo de gente. Este, no se podía ni nadar chingón. De hecho, me extraña porque él es de las personas que dice, es que yo a mí me gusta nadar. Obviamente, pues él toma clases de natación. Pues ahí no se puede. Ah, exactamente. O sea, es lo irónico. Él dice, es que yo quiero ir a nadar porque yo tomo clases de natación y quiero acá relajarme, la chingada. Pero pues todas las albercas a estar culo, llenos de gente, bla, 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 bla. Y le gusta o les gusta, y hablo en plural porque pues es él y su pareja. Siempre ir a lugares así, que son muy populares en temporadas altas. Este, y según ellos quieren ir a nadar, y luego hasta se quejan, no, es que no se pudo nadar. Pues, ¿qué esperabas, cabrón? O sea, te vas en Semana Santa a cualquier lugar para albercas o mar, vas a estar hasta el culo, o sea, eso es obvio, ¿no? Así es. Pero bueno, allá él. Y sí, esa cuestión creo que fuimos también, creo que fue en Semana Santa, si me recuerdo es correcto. Así es. Y no estaba tan lleno, o sea, sí había gente, pero no estaba hasta el culo, ¿no? Ey, y vimos unas chicas. Yo recuerdo, exactamente. También. No, hombre. Pero así es, este, señoras y señores, para recomendarles eso de que no se vayan, si van, no se aferren al mismo lugar, busquen otras cosas bonitas, diferentes, que pueden encontrar al lugar donde vayan a ir. No, pero si ven que hay gente, no sean pinches aferros. Bueno, sí, para que los lugares que estén vacíos me toquen a mí al chile.
Pero bueno, eso también es una recomendación, ¿no? De que no hagan esas pendejadas, porque, ay, cómo he sufrido por eso. Pero en fin. ¿Qué te parece si le paramos aquí a esta emisión de este podcast? Vámonos. Y pues, pues por la situación de poder y las condiciones climatológicas y todo, pues nosotros nos tenemos que retirar. Sale, chavos, nos vemos a la próxima. Esto fue un podcast más de Toma Libre. Nos vemos a la próxima. Bye bye. Pues mi bandita, yo soy Poder Latino. Estamos en la tercera temporada, episodio 58. No sé qué pinche episodio, pero bueno. Ahí andamos en la tercera temporada ya. Yo soy Poder Latino. Nos escuchamos en el siguiente. Gracias por estar aquí en su podcast favorito, Toma Libre. Nos vemos en la siguiente. Bye bye. Adiós. Una vez más hicimos un gran espectáculo el día de hoy, rompiendo récords, pero aún sin parar al ingeniero Changuito. Nos vemos hasta la próxima.